Amigos y seguidores de Baudó, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video que estoy haciendo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y se trata de los maleficios. Aunque este video no está hecho para que las personas sepan o aprendan a hacer un maleficio, ni tampoco estoy induciendo a las personas a que hagan este tipo de prácticas. Lo que busco con este video es que las personas aprendan los efectos y las causas que tiene hacer un maleficio y los daños que esto causa en el espíritu, el cuerpo y el alma de una persona, ya que muchas personas se han acercado últimamente con temas de maleficios y brujerías que dañan la salud, la suerte de las personas y les han ocasionado ruina. Entonces quiero enseñarles a ustedes cómo se elabora un maleficio para que las personas sepan y tengan en cuenta qué enfermedad padecen espiritual, es decir, un daño postizo. Si a usted le han hecho un daño postizo, yo quiero que usted aprenda a diferenciar si lo que a usted le está sucediendo es causa de un maleficio o no. Existen muchos tipos de maleficios y se los voy a mencionar brevemente. Como les digo, no les voy a enseñar cómo se hace esto, pero sí quiero que conozcan y aprendan lo que puede hacer un maleficio, los daños que puede causar un maleficio. El maleficio como tal lo que hace es enfermar a la persona y llevarla a la muerte, como también hay otros que se usan para arruinar a las personas, para dañar una familia, para causar ruina, etcétera. Todo está enfocado en hacer mal. Todo lo que ustedes ven acá, estos elementos que ven acá en esta mesa, son elementos de magia negra, de hechicería, con lo que se practica el vudú, también con lo que se hace la magia negra, los hechizos. Aunque tengamos en cuenta que el vudú no solamente es dañar o hacer magia negra, el vudú sirve para muchas cosas, aunque el vudú tiene su parte para hacer el maleficio. Por acá, primero que todo, tengo una cabeza de un cerdo conjurada. Esta no está conjurada, es simbólica, simplemente la puse acá para que las personas se dieran cuenta. Esto sirve para enloquecer una persona y también es uno de los hechizos más pedidos, porque
Hoy en día existe mucha envidia, sobre todo entre las mujeres, y buscan este tipo de trabajos para que las personas se engorden o se vuelvan feas. Este es un hechizo que buscan mucho las personas. Otro consejo que les quiero dar, y el primero que les voy a dar acá, es que tengan mucho cuidado con las fotos que ustedes suben a redes sociales. Eso se presta para muchas cosas. Este es un maleficio que se hace para engordar una persona o para enloquecerla, se hace con los cerdos. Por allí tengo las muñequitas, que estas muñequitas son de magia africana, les digo yo kinis. Esas muñequitas se utilizan también para ocasionar maleficios en una persona. Ese es uno de los maleficios más dañinos que existen y más poderosos, porque esto lleva a las personas a la calle, las lleva a la perdición, cuando son conjurados con espíritus, con muertos o con demonios que ocasionan este tipo de daños. Existen los maleficios con los muertos, que son los más comunes y los que más hacen en los cementerios, los entierros en las tumbas, los muñecos de vudú que arreglan para matar a una persona, para enfermarla. Estos muñecos se hacen con prendas de la persona, con cosas de la persona, y pues obviamente eso lleva unos conjuros especiales, lleva unos hechizos especiales para que esos muñecos tengan la fuerza para hacer eso. Por este lado tenemos acá las cabras, que las cabras también en la magia negra pues simbolizan mucho, tienen mucha fuerza espiritual, y estos animales sirven para hacer muchos maleficios también. Entre ellos también es enloquecer a las personas, sembrarles malos pensamientos. Cuando uno trabaja las cabezas de los animales, como se puede ver acá en el cerdo, cada clavo de estos son clavos de ataúd, cada clavo que va acá es una petición. Es algo que se coloca acá para que esa persona tenga malos pensamientos, tenga pensamientos depresivos, tenga pensamientos donde la persona se sienta fea, etcétera y etcétera. Todo esto conlleva a la persona a la destrucción total. Recibamos acá en los maleficios de los cementerios, y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que las personas entiendan algo. Los trabajos que se hacen en los maleficios que se hacen en los cementerios se hacen en las tumbas, adentro, en los muertos. Yo por acá traje estos muñequitos, que son con los que más estafan a la gente. ¿Por qué estoy haciendo este video? Yo no estoy haciendo este video para que la gente aprenda a hacer maleficios, ni tampoco induciendo a que los hagan, sino porque con esto roban mucho a la gente, y las personas que están enfermas de maleficios nunca encuentran una solución, porque llegan a donde los estafadores a que les digan una cantidad de mentiras. Miren, por acá tenemos estos muñequitos, si se alcanzan a ver acá, son muñequitos de vudú negros, ¿sí? Pero voy a dañar un muñequito de esto para que la gente vea. Esto no sirve para nada, ¿por qué? Miren, vamos a dañar este. Porque estos muñequitos los rellenan con mota, con algodón, con espuma. Esto no sirve para nada. Y con esto estafan mucho a las personas, le dicen a la gente. Ejemplo, un truco que utilizan mucho los estafadores es que llevan estos muñequitos, se los tiran en la casa a la persona y le dicen, mire lo que a usted le tienen, a usted la están matando con esto, a usted lo están matando con esto, y esto no funciona. No caigan en la trampa de los estafadores. Estos muñecos, miren bien, esto no sirve para nada. Les voy a explicar. Un vudú que funcione, como les digo, para que usted lo reconozca, tiene que tener una prenda suya, tiene que tener cosas u objetos que sean suyos. Y estos muñecos se elaboran con muchas plantas, polvos, etcétera, una cantidad de cosas que se utilizan para hacer esto. Y no solamente es colocar esos elementos y formar el muñeco, sino los conjuros y los rituales que lleva para que esto coja fuerza y coja vida, para que funcione. De lo contrario, no funciona. Entonces, si a usted un brujo le dice que tiene un entierro en el cementerio, tenga mucho cuidado con lo que le va a ir a sacar a usted del cementerio. Yo por eso estoy haciendo este video, para que la gente aprenda y diferencie entre lo que es y no es un maleficio. Porque estoy haciendo este video, porque una persona que conozco falleció hace poco tiempo, hace unos días, a causa de un maleficio, porque fue donde estos personajes que trabajan con el espíritu de San Gregorio le dijeron que tenía cáncer, nunca se dieron cuenta que tenía un maleficio, y la señora se murió, no le pudieron hacer nada. Otro maleficio
es el de los huesos, como los huesos de muerto, vean. Este es muy peligroso porque esto termina secando a las personas. Hay muchas personas que mueren secas, se disecan y toman una apariencia como la de un muerto. Es porque hacen maleficios con esto. Estos maleficios que se hacen con muertos o en los cementerios no tienen reversa. Es decir, les voy a explicar por qué y quiero que aquí es donde pongan mucha atención. Cada trabajo de brujería que es conjurado, que es hecho para dañar a una persona, se le entrega a un muerto, como este cráneo que tenemos allá que es simbólico, no es real. Se le entrega a un muerto, se le entrega a un demonio. Y es peor cuando se lo entregan a los demonios porque cada trabajo que es entregado a los demonios, por ejemplo, por acá, voy a hacerles un ejemplo. Acá tengo este simbolismo, acá tengo, voy a dar un ejemplo, voy a hacer un trabajo para dañar a una persona y se lo voy a entregar a este demonio o a un demonio. Para eso voy a utilizar un animal de estos, que es muy común para hacer maleficios, un sapo. Que con esto, con este cuento también estafan mucho, les voy a explicar por qué. Y por eso traje por acá una prueba. Mire, acá tengo huevos de animales, de reptiles, un poco de huevos reuní acá, como se puede ver. Hay gente que va donde los estafadores y los ponen a vomitar, les dan cosas y les dicen que en el estómago tienen huevos o que tienen un sapo. Yo le digo a las personas, eso es totalmente falso, porque una persona que tenga eso en el organismo, científicamente o médicamente, pues eso no se podría, ¿no? Lo que sí les digo que es verdad es que sí, con los huevos de esos animales se puede hacer que una persona se vuelva totalmente gorda, se hinche. Pero para lograr hacer eso es muy difícil porque esos huevos tienen que tener un proceso, etc. Entonces tampoco coman tanto cuento de que a usted le están sacando sapos del estómago porque eso son mentiras. Ese es un truco muy viejo con el que estafan a la gente. Si a usted le llegan a dar esto, grave porque ya su salud se acaba y lo matan, lo dañan porque ya no hay marcha atrás. Les voy a explicar porque mire aquí, como pueden ver, tengo un animal de estos, tengo un sapo. Y un ejemplo, ¿no? Este no tiene nada. Aquí lo voy a colocar. Y yo conjuro este trabajo, este maleficio, y se lo entrego a un demonio. Ustedes saben que los demonios tienen legiones enteras de espíritus y de ayudantes. En el momento en que yo le entrego este maleficio a ese demonio me va a proteger el maleficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de quitar un maleficio de esos, el brujo se tiene que enfrentar al demonio y a toda la legión de demonios que tiene detrás. Es muy peligroso no meter a quitarse una brujería. Y aquí les digo, mire, es más factible que un brujo que conozca las artes oscuras pueda quitar una brujería y no de estos supuestos brujos que trabajan con los ángeles, donde le dan a la gente riegos, baños, talismanes, chimbos, perdónenme la palabra, donde eso no sirve para nada porque le dan cosas que no sirven, le dan crucifijos y cosas, y lo único que hacen es empeorar las cosas, porque en el momento en que un demonio empieza a ver que una persona busca ayuda, él aprieta más a la persona, la empieza a acabar más. Por eso tengan mucho cuidado cuando ustedes van a donde estos estafadores. Si usted se siente enferma o enfermo de un maleficio, tiene que saber a dónde va a ir. Otro de los maleficios que es muy dañino es el que se elabora con la tierra de cementerio, la tierra de difunto, que no es la que está en las tumbas afuera, en el jardín. Es otro tipo de tierra. Con esto matan muchas personas, acaban con cultivos, con el ganado. En fin, existen cantidad, pero cantidad de maleficios para dañar a las personas. Como les digo, el fin y la finalidad de este video es que las personas aprendan. Yo por eso les estoy diciendo cómo se elabora esto, cómo le dan eso a una persona. Aquí les tengo un ejemplo de algo, miren. Este objeto que está acá dentro de este frasco. Es un objeto, allí se ve un búho, es como de un material de bronce. Este objeto se lo regalaron a una familia para que lo colocaran en la sala. ¿Qué pasó con esto? Que ellos muy confiados
se lo recibieron a una persona de la familia y a esas personas les empezó a ir mal. El esposo de la señora se mató en un accidente, un hijo se fue a la cárcel, una hija se tiró al vicio y empezaron a pasar muchas y muchas cosas y desgracia tras desgracia. Este objeto que están acá está conjurado y tiene tres demonios y sus legiones. Por eso lo tengo acá encerrado. Lo saqué de esa casa y lo encerré acá en este frasco. ¿Y quién va a creer? Las personas que van a creer de que esta figurita tiene tanto daño adentro. La mayoría de maleficios van muy disfrazados y no se ven. Por eso es que cuando las personas en medio de su desespero van a buscar ayuda, el estafador lo primero que les pone es eso. Los ponen a vomitar, le sacan cosas de la boca, etcétera, etcétera, gusanos, en fin. Para esto existen una cantidad de trucos y aquí es donde la gente tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque por culpa de esta gente, cuando una persona de verdad tiene un maleficio, no se puede curar. ¿Por qué? Porque creyendo en cosas que no son, untándose en riegos, cosas en el cuerpo, baños, y le sacan una cantidad de dinero y la persona sigue enferma. ¿Cómo empieza una persona con un maleficio a sentirse? Bueno, mire, lo primero es el insomnio. Las personas cuando están enfermas de un maleficio no pueden dormir, porque el brujo o el hechicero que hace el maleficio empieza a conjurar estos trabajos durante largas noches y durante periodos muy largos. Puede hacer 40 días, 60 días, todas las noches, para que la persona se le vaya acabando la energía. Lo que hace uno como brujo es destruir la energía de esa persona, acabar la energía para que la persona se empiece a debilitar. Otro hechizo, otro maleficio fuerte es la maldición de la mano del mono. Esto es algo que se coloca en la mano de un mono en especial, y a medida que él se va cerrando empieza a apretar y a calcinar a las personas, a acabarles con la salud y con todo lo que tienen. También es muy peligroso. Aquí en Colombia existen grandes conocedores de todo este tipo de secretos. No estoy diciendo que los indígenas son brujos, pero muchos de ellos sí conocen secretos. Ejemplo, el de la puya de la raya, bueno, etcétera. Existen muchos, pero muchos secretos que ellos utilizaban para atacar a sus enemigos, y con el tiempo lo utilizaron ya para otro tipo de prácticas. Y existe la hechicería, que es la que les digo a ustedes, que se le entrega el maleficio a un demonio para que ese demonio haga su trabajo, y pobre de aquel que vaya a quitar ese trabajo de ahí. ¿Qué se hace en un caso de eso? Si una persona se hincha, le empieza a salir un brote extraño en el cuerpo y empieza a tomar la apariencia de un sapo, toca inmediatamente recurrir al demonio con el que le hicieron el trabajo y hacer un trato con ese demonio para que suelte esa persona. Es decir, que la única solución que hay es con el mismo, o sea, es decir, aquí es donde les quiero explicar algo. Los maleficios se quitan con el mismo maleficio. Por eso es que un brujo que no conoce la magia negra no puede quitar la magia negra. Eso no tiene lógica. Porque todas estas personas que salen con disfrazados y que trabajan con los ángeles y con los santos y todo eso, burlándose, o estos estúpidos que se disfrazan de sacerdotes también, haciendo ese tipo de cosas, con todo el respeto hacia los señores sacerdotes, pero hay unos que se disfrazan y se hacen pasar por sacerdotes, por exorcistas. Hablemos de los exorcistas, hablemos de los maleficios que hacen con espíritus. Cuando una persona le colocan un muerto, le colocan una entidad, un demonio, y esta persona empieza a ser poseída. Si ustedes han dado cuenta, la mayoría de películas que muestran sobre exorcismos, siempre todo termina en muerte. ¿Por qué? Porque es lo que yo les digo. Si a esta figura, a esta persona, yo le coloco un demonio para que destruya a la persona, o la persona vaya a ser poseída, el sacerdote viene a tirarle agua bendita, el brujo viene a bañarlo con agua de hierbas, en fin, vienen a hacerle una cantidad de rituales que no sirven para nada, y ese demonio lo que hace es matar a la persona más rápido.
Así que tengan mucho cuidado con eso. Si usted tiene un ataque espiritual por parte de un demonio, eso es muy delicado. Tienen que saber a dónde van a ir a quitarse en el maleficio, porque esto es muy peligroso. Como les digo, la finalidad de este video es mostrarle a las personas la verdad de cómo funcionan este tipo de situaciones. Como les estaba mencionando, las personas que están enfermas de maleficios o que les hacen maleficios no pueden dormir, no pueden comer, mantienen muy enfermas del estómago, mucho dolor de cabeza, sobre todo los pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos donde las personas se sienten feas, donde las personas no consiguen dinero, donde se empiezan a ir de para atrás y no consiguen nada. Todo el mundo lo rechaza, le cierra la puerta. Estas personas también, otro síntoma muy común es el mal aliento, les da mucho mal aliento, su mirada se pone vidriosa, en fin. Y esto que no es nada en comparación de la cantidad de maleficios, aquí en Colombia existen muchas señoras que saben mucha porquería, que saben trabajar la magia, que saben darle a la gente un bebedizo, que saben rezar un hueso, que saben hacer muchas cosas para dañar a la gente. Yo hago este video porque aquí a mi sitio de trabajo vienen muchas personas enfermas, sobre todo ya estafados, y ya es demasiado tarde, uno no les puede hacer nada porque ya les han hecho una cantidad de cosas y es demasiado tarde para uno entrar a hacer un ritual para quitar el maleficio o el mal que tiene. Amigos de Baudó, esta es una muestra, como les digo, para que las personas aprendan y tengan en cuenta y sepan un poco más sobre los maleficios. Así que si usted se siente mal o tiene algún familiar, alguna persona que padece de algún maleficio, que se siente extraña, con gusto llámeme, yo le puedo colaborar, miro cómo le puedo ayudar en su proceso. Como les dije, hay que tener mucho cuidado, no recurran a cualquier lugar. La gente siempre que se siente así busca los sitios católicos. Es bueno que hablen con un sacerdote, sacerdotes que tienen mucho conocimiento y saben quitar este tipo de cosas. No todos tampoco, no todos los brujos pueden quitar esto. Y como les digo, si usted siente un ataque espiritual o que en su casa, alrededor suyo, usted siente demonios, siente espíritus negros, oscuros o muertos que no los dejan dormir, con eso hay que tener mucho cuidado. También, antes de que se me pase por alto, quiero hacerles y mencionarles sobre el tema de los íncubos, que es esta sensación que se le conoce como la parálisis del sueño, cuando la persona no puede dormir y siente que hay una presencia encima. Para los que no saben, esto es un muerto que se coloca encima de la persona a alimentarse de su energía. Y si a usted le pasa eso, es probablemente que a usted lo estén alumbrando, o le estén haciendo una misa negra, o le estén haciendo algún trabajo de brujería fuerte, un trabajo oscuro para acabar con su salud o acabar con usted. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, amigos y doctor, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda o pregunta, escríbanme. Mucha suerte y éxitos.